Llegar a cuarto medio significa el último año de ver a tus compañeros de curso, profesores, viajar en una gira de estudios, el último condoro y las citaciones al apoderado. Experiencias tradicionales que se viven en el último año escolar, pero que la generación de este 2020 no ha podido vivir producto del confinamiento en el que están desde marzo. No es lo mismo que estar en clases presenciales, pero el contexto del mundo en este minuto obviamente no nos permite realizar el año como corresponde. Y es súper difícil para nosotros los cuartos medios tener que vivir nuestro último año de colegio de esta forma. No es lo que nosotros esperábamos y quisiéramos, pero obviamente hay que tratar de dar lo mejor de nosotros nomás y se nota que los profes también están dando lo mejor de ellos para que nosotros nos llevemos una buena experiencia. Ha sido súper difícil el tema de asimilar que nuestro año va a terminar de forma no presencial, que la pandemia va a seguir y que esto tiene como para largo, que no vamos a tener una graduación, no va a haber gira de estudio, no va a ser un cuarto año medio normal como le podemos preguntar quizás a nuestros hermanos o a nuestros primos o compañeros que ya salieron de cuarto medio. Entonces va a ser frustrante ese tema. Es súper triste porque hay que ponerse en el hecho de que ya no va a haber un profesor que nos esté diciendo qué hacer, retándolo por lo que estamos haciendo. No vamos a tener un compañero que nos haga reír, no vamos a tener las juntas de amigos, los recreos. No vamos a tener las actividades de fin de año, nuestra licenciatura, nuestras celebraciones. No es la misma experiencia. De verdad que se extraña el colegio. Yo me siento súper triste, pero en lo que queda de la cuarentena hay que aferrarnos más. Pues. Además de no poder vivir de manera normal su último año escolar, estos alumnos deben sortear con su preparación para la nueva prueba de ingreso a la universidad. Sin poder prepararse como se debe, sin poder ir a un preuniversitario y quienes van en liceos técnicos profesionales, sin poder realizar su práctica. Realmente espero que se siga avanzando con respecto a la mejora de la PSU o prueba de transición, para que las futuras generaciones tengan una prueba más fácil y no tan estresante como pruebas anteriores o como tal vez la que vamos a tener ahora. Y espero que no tengamos inconveniente a la hora también de hacerla, porque sabemos que el coronavirus no nos va a dejar tranquilos el harto tiempo. Va a ser frustrante ese tema, el tema de cómo nos estamos preparando para la PSU. También es frustrante porque tenemos muchas falencias de contenidos. Tenemos bastantes falencias de contenidos desde el año pasado por el tema de que también no tuvimos clases por el tema del estallido social. Las clases no se recuperaron, salimos antes de clases. Pensamos que este año podíamos recuperar la materia del año pasado haciendo quizás horas extras de clases, pero no se pudo. Así que el contenido del año pasado más este contenido lo perdimos. Estuve en un colegio técnico y en mi colegio técnico lo que importa más es la práctica. Y gracias a esta cuarentena, a esta pandemia, no es posible que yo haga mi práctica. Y eso de verdad que me perjudica mucho a mí y a mi estudio. Cerca de 6.000 estudiantes en la región cursan cuarto medio y hoy viven su último año a través de un computador y clases online. Hoy solo esperan poder al menos tener una ceremonia de graduación para así poder compartir una última vez con sus compañeros y profesores.